¡Ey! ¿Qué pedo, papayines? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi en un nuevo gameplay. Efectivamente, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de lo que es Borderlands 2, que efectivamente ya tenía un buen rato que no lo subía. Así de que espero que les guste lo que es este pequeño videojuego, bueno, esta pequeña partida, que espero que nos vaya súper bien el día de hoy. Y como ya les había comentado, papayines, bueno, en capítulos anteriores ya les había yo comentado que, pues bueno, habíamos perdido casi media hora de grabación lo que era en este juego, porque resulta que bueno, yo estaba yo jugando bien a toda madre y todo buen pedo, y resulta que ya cuando según yo había terminado de lo que era la partida anterior, donde la verdad estuvo súper chido lo que es esa partida, resulta que no estaba grabando, papayines. Así de que pues ni pedo, no nos quedaba de otra. Y bueno, yo creo que esta vez, espero, bueno, esta vez ya chequeé que si estuviéramos grabando, estoy grabando lo que es el audio, estoy grabando video, etcétera, etcétera. Así de que pues bueno, papayines, espero que nos vaya muy bien lo que es el día de hoy. Y pues bueno, aquí donde nos marca lo que es el mapa, ya pasamos lo que es un buen tramo de lo que es el mapa, y tenemos que volver a pasar otra vez por lo que ya habíamos anteriormente luchado contra. Ya habíamos luchado anteriormente nosotros con lo que era el güey del tal explosivo del boom. ¡Oh! Cambiamos de arma. Cuidado, recordemos que estos güeyes pues nos avientan aquí lo que son piedras. Cuidado, aquí, cuidado. Ok, perfecto. Y bueno, vamos para acá de este lado, que la verdad tenía muchas ganas de ir de este lado. La verdad es que no sé qué haya. Verde, tómala. Órale, perro. Ay, güey, no mames, cuidado, cuidado. Y parece que esto no es buena idea, papayines. Parece que no es buena idea. Parece que no es buena idea por la simple y sencilla razón. ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Órale! ¡Y suéltale un pinche plomazo! ¡No! ¡Muere, muere, muere! ¡Ahí estamos! ¡Excelente! ¡Y toma! ¡También excelente! ¡Vámonos, Ricky! ...mucho mayor si quedase alguien vivo en Layersburg para celebrar la victoria. Pero en fin, ha sido un buen trabajo. Ok, perfecto. Y pues bueno, ¿esto qué es? Quick Shield, que es capaz del escudo. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces ya que ya tenía ganas también de venir a lo que era este lado, para ver precisamente qué era lo que pasaba. Parece que ahí ya no hay nada. Y pues bueno, ok, perfecto. Agarramos algo de dinero, me parece que eran algo de municiones. Eso me parece muy muy bien. Así es de que pues bueno, realmente bueno, no le encuentro así como que mucho chiste el haber venido hasta acá, arriesgarnos tanto para pues prácticamente nada. Pero bueno, 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 a ver, que todo vale la pena en este mundo y en esta vida todo vale la pena, y que por algo pasan las cosas. Así es de que pues bueno, ok, perfecto. Bueno, entonces aquí nos muestra lo que es en el mapa, que supuestamente tenemos que ir acá de este lado. La verdad es que no sé, lo que no sé es si es de este lado. Ahí estamos. La verdad es que no sé si sea por este lado, porque ahí nos marca lo que es el mapa del, bueno, al otro extremo, vaya, ¿no? Ok, a ver, ¿esto qué es? Ok, es más money. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos del otro lado donde nos está marcando lo que es el mapa, para ver qué, qué nos depara lo que es el destino para lo que es en esta ocasión de esta partida, papayines. Así es de que, pues bueno, ok. La verdad, papayines, algo también que les quería comentar ahorita rápidamente, algo que les quería comentar. La verdad es que estoy algo, un poquito medio tristón, porque la verdad es que yo quisiera, bueno, a ver, vamos por partes. Y resulta que como ustedes saben, y me imagino que ya han visto muchos videos, o ya han visto, bueno, sí, han visto muchos videos de varios gamers, que pues bueno, miren, aquí es donde les decía, ven, tenemos que volver a pasar por la misma situación, lo cual, bueno, a mí no me agrada en lo personal. Ahí estamos, perfecto, antes de que suceda cualquier cosa. Y toma. Ok, y tómala. Ahí estamos, papayines, ahí estamos. Y parece que esto fue demasiado rápido. Así de que bueno, parece que ya le hemos estado echando lo que es. Ya parece que le hemos estado echando galleta, y más o menos ya sabemos de qué se trata. Pero bueno, entonces, bueno, como ustedes sabrán, va a salir un nuevo juego que se llama Far Cry, que es Primal o Crimal, un pedo así. Y la verdad es que el juego a mí, desde que lo vi, desde que sacaron lo que es el reportaje del videojuego, la verdad es que a mí me encantó demasiado. Entonces, bueno, por esas simples razones de que estoy un poquito triste, porque pues bueno, estoy un poco triste porque pues bueno, o sea realmente es un juego que yo me hubiera mucho gustado jugarlo, vaya, me hubiera gustado mucho jugarlo,
Pero resulta que, pues bueno, que obviamente nada más va a salir para lo que es la plataforma de Xbox One, PlayStation 4 y pues obviamente lo que es PC. Y como uno es pobre, pues obviamente no le alcanza, bueno, más bien, sigue teniendo lo que es el PlayStation 3. Entonces, la verdad es que sí me siento un poco decepcionado porque, pues, mientras tuve lo que es el dinero, hubiera mejor armado bien mi computadora. Pero la verdad es que, bueno, hubiera armado mi computadora para que pudiera jalar lo que es ese tipo de juegos, ¿no? Pero bueno, realmente no se pudo. Entonces, pues la verdad es que sí me tiene un poquito así como que, entre comillas, desmotivado. Porque, pues bueno, ustedes saben que a mí me gusta traerles, o me gustaría poderles traer lo que son los mejores juegos, los nuevos juegos que están saliendo. Pero pues obviamente, bueno, no todos tenemos para comprar lo que, lo que es el Play 4, vaya, ¿no? Entonces, pues, es por ese motivo que sí me siento un poquito así como que digo, chale, qué mal pedo. Y a veces sí me dan ganas de tirar la toalla, papayines. La neta es que a veces sí me dan ganas de tirar la toalla precisamente por esa situación. Ya valí madre, señores. Ese güey no se va a morir. ¡Cambia el arma, cabrón! Aquí sí lo mato, sí lo mato, sí lo mato. ¡No! ¡No puede ser! ¡Demonios! Tenemos que venir otra vez hasta acá y enfrentarnos contra estos güeyes, carajo. Ok, papayines, pues bueno, esa es una de las situaciones que les quería yo comentar. De que, pues bueno, realmente dices, chale, qué mal pedo, güey, ¿no? O sea, digo, no todos tenemos la oportunidad de podernos comprar tan fácilmente lo que es el Play 4, ¿no? No todos podemos agarrar y decirle, papi, cómprame el Play 4, ¿no? Además de que, pues bueno, además de que yo creo que la mayoría sabe que aquí lo que es, bueno, para los que viven aquí en la Ciudad de México, ustedes saben que la pinche situación está bien pinche cabrona. Entonces, la neta, pues sí está un poquito... Sí estaba... Ajá, 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 güey. Órale. Ay, güey, ¿qué pedo? Ah, pinche loquito. Oh. No, me va a matar. Corre. Aquí, que venga el pinche loquito aquí, hijo de su pinche madre. Acá. Ahí viene. Y... ¡Órale, perro! ¡Órale! Ahí está, papayín. Entonces, bueno, pues ustedes como ya saben, entonces la verdad es que sí está un poquito complicado el poder, comprar, bueno, en este caso lo que es el Play 4, ¿no? Pero bueno, digo, una cosa es que sea complicado y otra cosa es que sea imposible. Así es de que, pues bueno, tampoco no pierdo la esperanza, papayines. Lo malo es de que yo quería traer lo que es ese juego así recién salidito del horno. Precisamente porque... ¿Quieres saludarte a la cara? Precisamente porque, No se muere, hijo de su pinche madre. Órale, perro. Y te vas a morir. ¿Qué pedo? Ahí está. Yo dije, ¿qué pedo, güey? No le pasó nada. Entonces, pues bueno, la verdad es que no pierdo la esperanza, pero pues bueno, sí me siento también de otra forma, como les comento. Sí me siento un poquito así como que desmotivado y con ganas de tirar ya la toalla porque pues yo quería traerles ese juego así recién salidito y todo ese pedo. Y pues bueno, a lo mejor es, pues es algo que ya no se pudo, ¿no? Pero bueno, pues ni pedo. Así es esto. Y así es esto de las naranjas, papayines, y pues ni modo. Ok, bueno, ya habíamos ido de aquel lado, ya no tiene caso volver otra vez a intentar ir hasta allá. Y si mal no me recuerdo, bueno, más bien, si mal no recuerdo, de este lado había Money. O es que ya no está el Money tampoco, la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, yo me acuerdo que estaba de aquel lado en la parte de arriba. En fin, bueno, papayines, pues es una de las cuestiones que también les quería comentar. Bueno, la verdad es que, pues, digo, chale, no, ma, ¿por qué no puedo tener el dinero suficiente para poderme comprar lo que es el Play 4? Y la única opción que me queda, bueno, la única opción sería poder, chingado, creo que voy a tener que matar otra vez a este hijo de la chingada, sí, güey, mire. Entonces, papayines, pues bueno, la verdad es que sí está un poco complicado porque obtener lo que es el PlayStation 4, pues nada más es así como que poder, bueno, más bien es tener que cambiar lo que es mi Play 4. Tener que cambiar lo que es mi Play 4. Ajá, así como no, güey.
lo único que podría hacer yo más bien es cambiar lo que es mi PlayStation 3 y lo que es mi celular que tengo ahorita, actualmente, y con eso me alcanzaría para poder adquirir lo que es el PlayStation 4. Pero pues obviamente es algo que no voy a hacer, ¿están de acuerdo? Es algo que no voy a hacer, papayines, porque bueno, mi celular también, así como otras cosas, me han costado mucho trabajo obtenerlas. Verde, güey, ese güey me está aventando... Ese güey me está aventando pinches... Entonces me ha costado un poquito de trabajo obtener lo que son mis cosas, como para nada más agarrar y cambiarlas por una consola de videojuego. Entonces, papayines, bueno, la verdad es que no sé qué pedo, no sé ni qué chingados voy a hacer. Y lo más, hijos de su pinche madre. No, 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 acá, güey, acá, aquí. Ah, espero. Ahí estamos, a Wiwi, señores. Perfecto, ok, cuidado. Y aquí, vente, perro, vente. Cuidado, hay que tener un poco de cuidado porque este güey me sigue lanzando lo que son las pinches. Vale, madre, y estos putos que no me dejan, cabrón. Y luego ni siquiera me dan sangre. Ok, bien, perfecto. Y estás muerto. Tómala, perro. Órale, perro. No le doy. Ok, perfecto. Ahí estamos. Y ese güey lo cubrió, ¿vieron? Lo que hacen por su jefe, papayine. Chingue su madre si me mata. No. Hijo de la chingada, no se muere, qué pedo. Ahí estamos. Cuidado con el este idiota. Cuidado. Ok, perfecto. Parece que lo matamos y nos subió toda la sangre, papayines. Eso me parece perfecto. Y pues bueno, pues prácticamente... Eso es prácticamente todas las cuestiones, ¿no? Prácticamente esas son todas las cuestiones. Y no, de hecho no, miren, de hecho en el capítulo anterior, de donde no grabé, aquí me tenía que subir para poder romper lo que son las puertas que están allá de aquel lado. La verdad es que estuvo súper chido, a pesar de que tuve que volver a matar a ese cabrón. Entonces, pues bueno, papayines, así de que yo creo que me voy a tener que seguir esperando y seguir trayendo lo que son nuevos juegos aquí a lo que es este su canal, para que de esta forma, pues bueno, igual y poder ser más entretenido también, ¿no? Yo sé que también no lo es todo el estar jugando siempre los mismos videojuegos que la mayoría juega. Parece que no lo puedo abrir, ahí estamos. Entonces, pues bueno, prácticamente esa es la situación, papayines, ¿no? Ok, papayines, entonces, pues bueno, esa es una de las cuestiones que realmente quería, pues, comentarles, ¿no? Cuidado con este cabrón, déjese venir, perro. Órale, ahí estamos, cuidado con las aves, hay que tener cuidado con las aves. Ahí viene, ahí estamos. Perfecto, papayines. Entonces, pues bueno, yo creo que vamos a tener que seguir esperando. Y lo más factible, bueno, más bien lo más factible que puedo hacer en todo caso sería esto que es. Este es un arma, pero. Entonces, bueno, lo más factible sería poder seguir armando lo que es la computadora para traer lo que son nuevos juegos a lo que es el canal. También para que ustedes vean un poquito más de variedad y que no siempre estén viendo lo que es el mismo, vaya, ¿no? Así de que, pues bueno, papayines. Hijos de su pinche madre. Órale, perros, órale, déjense venir. Órale, para los dos tengo, hijos de su pinche madre. Para los dos tengo. Ahí estamos, perfecto. Ay, ven estos güeyes. ¡Ay, papayines! ¡Ay, güey, qué pedo! ¡Ay, güey! Me están disparando. Ok. Tenemos gente clavada ahí. Ah, toma, una granada. Ok, perfecto. Y ese pendejo, vean dónde quedó su granada. ¿Qué pedo? ¿Quién más me dispara? No mames. Ok, cuidado, acá de este lado. ¿Cuál? ¿De este lado me dispara? No, de este lado. Ah, no, ya lo vi. Ok, por acá. Y... Toma, perro. Toma. Ahí estamos. ¿Y aquí qué hay? Munición. Ok, de la escopeta, perfecto. Excelente, papayines. Venga, vamos acá de este lado. A ver, vamos a ver acá qué hay. ¿Qué es ese sonidito, hombre? Ahí? Más munición. Ok, esa es más munición de la escopeta, si mal no me equivoco. ¿Dónde está el idiota del crap del pinche Wally? Bueno, me parece que todavía tenemos que matar algunos de este lado. Y que hay que tener un poco de cuidado. Ok, perfecto. Cuidado que ahí viene el pinche niño enmascarado. Órale.
Oye, cuidado, cuidado, lanzamos una granadation. Cuidado porque no tengo lo que es el... ¡Órale, perro! ¡Y toma, toma! Ahí estamos, perfecto, nos han dejado lo que es varo. ¡Ay, güey, me aventaron también una pinche granada! Pues yo también tengo, mendigos. ¡Venga, venga! Ok, perfecto. ¡No! Ya se va a morir, ya se va a morir, ya se va a morir. Un madrazo, un madrazo, un madrazo. Ahí estamos, perfecto. Y es que la verdad ustedes han de decir, ay, Shavit, qué fácil, ¿no le puedes dar? No, 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 la verdad es que no es que esté fácil, papayines, sino que cuando ya te estás muriendo, el arma ya no baja, ya no puedes manejar el arma tan fácilmente, vaya, ¿no? Ya no puedes manejar lo que es el arma tan fácilmente, porque, como que empieza a perder fuerza, vaya, ¿no? Empieza a perder un poco de fuerza. Empieza a perder fuerza y obviamente se le hace un poquito más difícil poder... Entonces, pues bueno, como que le empieza a pesar lo que es el arma. Y pues obviamente, sí está más complicado. ¿Ah? No es lo mismo. Ok, a ver, perfecto. Bueno, creo que hasta aquí vamos bien. Ok, ok, cuidado, cuidado. Ok, perfecto, perfecto, ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. ¡Ay, cabrón! Se me olvidaba que tenía eso. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! Ok, ahí estamos, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, es que la verdad es que... supuesto... Ah, ya, ya, ya. Algunos de... ¡Ah! ¡Verde! ¡A huevo! ¡No mames, papayines! ¡Dinero del excusado! ¡A huevo! ¡No, no! ¡Qué bueno fuera! ¡Qué bueno fuera que tengo que ir al baño y me salieran billetes, papayines! Así de que, pues bueno, parece que obtenemos dinero del excusado. Ok, perfecto, ya tenemos ahí lo que son balas y hay que ir a recuperar a lo que es el pinche Wally, que supuestamente, o bueno, aparentemente lo están torturando, la verdad es que no lo sé. Ok, aquí estamos guardando, me parece perfecto. Y pues bueno, vamos por acá de este lado. La verdad es que bueno, tengo 94% de vida. La verdad es que sí está un poco complicado el pedo. Ahí estamos y perfecto. Güey, qué pedo, qué pedo. No mames. Miren, 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 miren cómo me cuesta, cómo empieza a bajar. Órale, perro. Pero qué pedo, ¿quién me estaba disparando? Cuidado que aventaron ahí una granada, ok. ¿Y este qué pedo? Órale. Ok, perfecto. Y... aquí, ¿qué? ¿Dónde va? ¿Dónde va, perro? ¿Dónde va? Órale, vámonos, toma. Órale, perro. Y toma. Ay, güey, no mames, no se murió tan fácil. Ok, parece que se pone rudo, parece que se pone pendejo este güey, parece que se pone pendejo. Órale, perro, ahí estamos, claro que sí. Pues parece que hemos logrado poder pasar lo que es esta parte. Chingao, ¿qué es lo que tanto me suena? ¿Qué es esto? Ah, munición, ok, perfecto, la agarramos. Y no, no quiero comprar medicamento, gracias. Ahorita chingándome unos cuantos güeyes, igual ya nos recuperamos, papayines. Así de que, pues bueno, ok, bueno, vamos a seguir corriendo. Ok, cuidado aquí, aquí tenemos algo. Parece que no, no es nada. Ay, güey, parece que no es nada relevante. A ver, vamos a ver acá de este lado. Ok, ¿eh? Ok, cuidado, cuidado. Oh, oh, oh. Ahí estamos, ahí estamos. Cuidado. Ah, no le di. No le di, ok, perfecto. A ver, ¿no puedo subir por acá de ese lado? No, no puedo subir por acá de este lado. Así es de que, bueno, vamos por acá de este, en esta zona, me parece que por acá sí puedo subir o tampoco. No, ¿verdad? No puedo subir, tiene que ser forzosamente del otro lado. A ver, ahorita vemos. Porque me están atacando de arriba, hijos de su pinche madre. A ver, vale, 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 vale. Y ahí teníamos nada más una. Cuidado. Ahí estamos, perfecto. No sé quién nos esté disparando. Verde, toma, güey. No sé quién nos esté disparando. Parece que es de los pinches loquitos. Ok. Y aventamos la última granada que tenemos. Perfecto, parece que no matamos absolutamente a nadie. Hay que tener un poco de cuidado.
Ok, perfecto. Cuidado, cuidado. Ok, cuidado, cuidado, que este güey se va a dejar venir ahorita. Vamos a darle aquí. Uy, 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 cuidado, cuidado, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok, parece que no hay pedo, no hay pedo. Ok, vamos por acá, de este lado, por acá, de este lado, por acá. Aquí, aquí, aquí. No, 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 cuidado que no me matan. Chingao. Ese güey se va a morir, ese güey ya se va a morir. Ahí estamos. Ahí estamos, cuidado, cuidado, hay que cubrirnos. Hay que cubrirnos, recargamos, cuidado. Ahora, ahora perros. Órale, órale perro, órale, órale. Ok, cuidado, cuidado. Y me parece que igual. A ver, déjenme ver, ¿qué pedo? No, este güey no me está disparando. ¡Ay, no mames! Perros infelices. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ya fue, güey. Ya fue. No lo voy a matar, no lo voy a matar, papayines. No lo voy a matar. No puede ser, señores, no puede ser. Carajo, y otra vez hasta acá. Demonios, papayines. Ok, perfecto, bueno, vamos por acá de este lado. ¿Dónde íbamos? Acá, supuestamente íbamos acá de este lado, ¿no? Ok. No, 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 veníamos más bien. Teníamos que ir hacia el otro lado, hacia lo que es hacia allá. ¿No? ¿Dónde estábamos? Sí, creo que sí tenemos que venir hacia acá, ¿no? No, sí tenemos que ir a... ¡Perdónenme, papayines! ¡Estoy norteado! Ok, perfecto. Bueno, vamos por acá de este lado. Que me parece que es donde teníamos que ir desde un inicio. Sí, claro que sí. Ahí está el bote de basura, y es que giré muy rápido y de repente como que me norteé también. Ok, perfecto, ahí fue donde aparecimos. Ok, me parece muy bien. Y ok, a ver, entonces vamos por acá y yo creo que, bueno, a ver, dependiendo de cómo nos vaya ahorita, vamos a ver qué pedo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, supuestamente desde aquí es donde me estaban disparando. Ah, cuidado, cuidado, que acá alguien me está disparando, pero no lo veo. No lo veo. No lo veo, ¿qué pedo? Ah, cabrón. Y no tengo granadas. Ok, a ver, vamos a ver. Es que no puedo trepar aquí. No puedo trepar ahí, papayines. ¿Qué pedo? Ah, hijo de la chin, serio. Ahí está, órale, órale, perro, órale, órale. Excelente, papayines, excelente. Parece que todavía me siguen disparando. Pero es que no puedo subir. Ah, ok, ok, ahí estamos. Órale, perro. Ahí estamos, perfecto. ¡Ay, no! ¿Es en serio? Ok, perfecto. Bueno, el último intento. Venga, vamos. Es que supuestamente de aquí... De aquí podemos pasar para acá, perfecto. Ok, excelente. No, no quiero más armas. O sea, tanto pedo para esto, ¿es en serio? A ver, ¿aquí qué hay? Ok, ahí hay money. ¿Esto qué es? Munición. Este es un arma nueva. Parece un arma nueva. Allá tenemos a otro castrocito esperándonos. Ahí estamos, perfecto. Ahí estamos, papayines. Ok. Y según esto, aquí es donde tenemos que ir. Órale, perro. Órale, órale, órale. Ok, vamos a cambiar de arma. Y te mueres porque te mueres, papayes. Aquí aguanto, yo aguanto, no hay pedo.
A huevo. Perfecto, papayines. Bueno, ahora tenemos que supuestamente seguir al güey del Wally, ¿o qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde están? Ah, ya los vi. Cuidado, cuidado, aguanta. Y... Toma. Ok, perfecto. Cuidado, que de este lado igual también nos disparan. Ok. Ahí estamos, perfecto. Y... Cuidado. ¿Qué pedo? Ah, no me había dado cuenta de este idiota. Órale, perro. No me había dado cuenta de ese güey que nos estaba disparando. Que más bien que me estaba atacando. Ok, perfecto. Y... Ahí estamos, excelente. Ok, a ver, pues supuestamente puedo subir de este lado, ¿no? Si mal no me equivoco. Oh, ¡órale, perro! Ahí estamos, perfecto. Vamos por acá. Ok. ¡Órale, perro! Y... ¡Órale! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! Muy bien. Allá va lo que es el pinche Wally. Ok. No sé a dónde vamos a ir, papayines, pero bueno. ¡Ay! ¡Escaleras! ¡Odio las escaleras! Ok. ¿Eh? Esperaré aquí. Busca los controles, cabrón. A ver. Ok, pues por aquí no hay. Por aquí prácticamente no hay nada, papayines. Así es de que. Y en los excusados seguimos ahí obteniendo lo que es armas, municiones y pues bueno. Ok, papayines, bueno, la verdad es que siento que si lo dejo aquí no nos va a respetar lo que es el esfuerzo, vaya, ¿no? Miren. Y ahí vienen los demás. Ok, perfecto, ahí estamos y... No le doy. Ahí estamos. Ya te vas a morir, mendigo. Ya te vas a morir. Ay, me muero. Ahí estamos, perfecto. Ah, ya los vi. Me parece que todavía tenemos una granada. A ver si la llevo hasta allá. Me parece que sí. Y no, me parece que no. Ok, vamos a cambiar el arma. Y porque esa desde aquí sí les damos. Ok, perfecto, ahí estamos. Me parece que todavía falta uno. ¡Tómala! Ahí estamos, papayines. Pues bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es la partida del día de hoy, papayines. Espero que les haya gustado. Y si te gustó, pues bueno, ya sabes, déjame lo que es tu like. Y estaría súper contento si me ayudas a compartir lo que es ¿cómo se llama? Lo que es este gameplay. Y bueno, pues ya saben que por obvias razones, si te suscribes a mi canal, papayín, mira, estaría súper orgasmeado de emoción por tu suscripción, papayín. Así de que, pues bueno, espero que te haya gustado. Yo me despido, ya saben, nos vemos en la siguiente conexión de Xavit Games. Cuídense mucho, les mando un beso, un abrazo. Yo soy el Xavit, papayines. Hasta la próxima. Chao.